La reactivación económica del sector turístico en el departamento continúa avanzando gracias a programas de la Gobernación del Valle como Activa Tour, iniciativa de escalonamiento empresarial que dio a conocer los emprendimientos beneficiados en su segunda fase. Tenemos ya 100 empresarios de los filtros de más de 1000 que se inscribieron el año pasado y que este año vamos a especializarnos en sus modelos de negocio, en cómo podemos nosotros acelerarlos para que crezcan más, para que generen más empleo. Entre los beneficiarios se encuentran agencias de viaje, restaurantes, establecimientos de alojamiento, reservas naturales, entre otros. Contarán con un apoyo con los consultores expertos, quienes estarán orientándolos a través de talleres de fortalecimiento en su plan de negocio, en su propuesta de valor, en su gestión financiera, entre otras herramientas que les van a contribuir en la reactivación económica. Emprendedores que resultaron elegidos agradecieron al gobierno del Valle por jalonar la reactivación económica. Se interesaron por educar a los emprendedores para que pudiéramos sacarle el mayor provecho a ese presupuesto que nos regalaron y que fuera dirigido netamente a completar unas ventas efectivas. Estoy muy agradecido con la Gobernación del Valle, con el proyecto Activa Tour y pues a los empresarios que estamos allí los animo a seguir adelante, a seguir apostando por este proyecto. El listado de los 100 emprendimientos beneficiados se puede consultar en la página web de la Gobernación del Valle del Cauca en el enlace que aparece en pantalla. Después de cumplida la fase 2, se elegirán las 30 mejores ideas de negocio para que pasen a la etapa final en la que pueden acceder a una bolsa de 530 millones de pesos.